mucho que vivís acá. ¿Vos sos de Ushuaia? En realidad es una historia que tiene, digamos, algunos detalles. Yo, si bien nací acá, a los 12 años me fui a vivir a Ushuaia. Uh-huh. Y empecé a estudiar guitarra. ¿Acá y... en Capital vivías? ¿Naciste acá? Sí, sí. Yo nací acá, fui a la primaria. Uh-huh. y bueno, por cuestiones familiares, ahí como... Se dio este viaje por parte de mi mamá y nada, bueno, estuve viviendo unos 6 años allá aproximadamente, toda la secundaria, y bueno, ahí fue donde empecé a estudiar guitarra. ¿Ah, sí? Sí, en Ushuaia. ¿Y a qué edad? ¿Qué tenías? ¿13, 14 años por ahí? Tenía 14, exactamente 14. ¿Y cómo te pintó así empezar a tocar la guitarra? ¿Ya tenías algún familiar en tu casa que toque? ¿O compartías algún asado así que te llamaba la atención la guitarra? ¿Tenías una banda que te gustaba, que te sentías identificado con ese instrumento o no? Y mira, yo cuando era chico, si bien la música estaba presente en mi casa, porque mi viejo es cantante. Ahí va. Este, como el estímulo de la guitarra clásica. Sí, vino, sí. Y las chicas de su época lo recuerdan. Tienen todavía. Tienen buenos recuerdos. Bueno, empecé con la guitarra clásica después de tener la influencia de mi tío. Uh-huh. Que es folclorista, y pertenece a una familia de folcloristas tradicionales, así que tocaban en las peñas, mucha gente bailaba y los conocía en esa época, los hermanos Abrodos. Uh-huh. ¿Y vos te sentías identificado con el folclore? ¿Te gustaba? ¿Te llamaba la atención el baile o no? ¿O... En realidad, no me llamaba particularmente la atención el folclore. Sin embargo, mis comienzos con la música sí fueron a través del folclore. Porque mi tío es folclorista, actualmente sigue presentándose en peñas y demás. Uh-huh. Y en aquel entonces me había ofrecido, yo ni bien llegué a Ushuaia, presentarme, digamos, en un periodo de tiempo muy breve, como decirte, una semana o dos, como mucho, a tocar el bajo. Y yo nunca había tenido contacto con el instrumento, digamos, nunca había tocado un instrumento. Mira. Eran cosas muy sencillas, ¿no? Eran, qué sé yo. Bases. Sí, bases de arpegio. Uh-huh. Básico. Y bueno, digamos, ahí fue un comienzo, ¿no? Fue como la primera experiencia. Y después de tocar el bajo, yo le afanaba la guitarra de vez en cuando ahí como para, qué sé, por curiosidad. Claro. Y por escucharlo tocar a él. Te llamaba la atención que tenga más cuerdas, ¿no? Sí, además... Un instrumento más completo. Claro, además de las posibilidades armónicas. Claro. Que cuando uno hace una armonía en el bajo, por ahí como que suena raro. Uh-huh. En la guitarra... un acorde y eso... Y son muchísimas más las posibilidades de inversiones de acordes y para jugar con los timbres y todo eso. Claro, ni hablar. Igual yo en esa época era totalmente inconsciente de eso. Era claro. Todo pura de intuición. ¿Y qué fueron las primeras cositas que empezaste a tocar? ¿Folclore? Y cosas que le copiaba a mi tío de oído. Uh-huh. Mi tío tocaba, además de folclore, tenía algunas piecitas clásicas, que entre ellas estaba Recuerdos de la Alhambra. Uh-huh. Un estudio piecitas. De Caruri, sí. Pero digo, unas piezas clásicas. Sí, sí, sí. Estudios, uh-huh. Cosas así de Caruri, y otros compositores similares. Digamos, material que era muy corriente en su época y bueno, tenía una disciplina de estudio muy exigente para sí mismo. Y yo aprendí de un poco de eso también para mi estudio personal. Yo cuando empecé con el bajo, de verlo a él estudiar y ser tan metódico, estudiar con metrónomo, repetir muchas veces las cosas hasta que salgan bien, y tener una rutina diaria de mínimamente una hora, eso me ayudó un poco a resolver cosas que iban sucediendo a medida que quería sacar determinada pieza. Uh-huh. Sí, ¿volviste al bajo o nunca más? No, o nunca más. Desde que entró la guitarra en tu vida fue un amor así incondicional. Una vez que crecieron las uñas no se volvió.
entonces yo no tenía muchos estímulos más que lo que mi papá escuchaba en la radio por ahí, Claro. o yo era muy fanático de Queen, por Mira. ejemplo, pero fanático a tal punto de escuchar las mismas canciones muchas veces porque como que me obsesionaba. Y después me di cuenta de que ese mismo sentimiento de obsesión se daba con las obras. Y lo que iba conociendo era gracias a lo que me proponía mi maestro en ese entonces y discos que me prestaba él. Y así se fue expandiendo como cada vez más, ah, esta obra me gusta, epa. Pedía la partitura a él que me la prestara, la ponía a estudiar. Pero como te digo, todo muy intuitivo en ese entonces. De hecho, no leía tanto, ¿Y te no acordás de tu tenía. primer concierto? Sí. ¿Fue en el marco así mientras estudiabas con tu profe particular o Sí. ya fue a cuando te viniste acá? ¿Cuándo volviste acá? Volví en el 2007. Perdón, 2008. Pequeño todavía. Era pequeño, sí, tenía 19. De charlar porque en un concierto en Ushuaia lo conocí a Víctor Villadango, que fue mi maestro durante muchos años acá, y él me orientó bastante, porque a mí me agarró justo en esa etapa una crisis, ¿viste? De no saber qué hago, ¿viste? Porque, sobre todo si uno no viene de una familia bueno, si bien tenía la referencia de mi papá como músico, como que en ese entonces tenía un conflicto muy grande, porque mi mamá, al haberse separado de mi papá, obviamente no estaba muy contenta con su suerte respecto a la profesión de él, ¿no? Entonces, en algún punto eso hizo mucho ruido Hizo en ese una momento. presión ahí Hizo mucha constante. presión y estuve quizás a punto de no dedicarme a la guitarra, sino a qué sé yo, a la Como dirección. sucede con muchos chicos también de tu edad, con muchos músicos en general también.
Sí, es frecuente, me parece. Es una crisis bastante particular. Sí, creo que pasa no solamente para los músicos, en todos los ámbitos. Pero más que nada en el arte, ¿no? En no poder pararse a pensar en si vas a poder laburar de tu arte. Es una cuestión de vender o no el arte. Es Sí, eso. es, a veces, qué sé yo, tiene que ver mucho con la suerte, tiene que ver mucho con que lo que a uno le gusta o lo que uno quiere proponer sea tener algún tipo de alcance masivo, qué sé yo. Porque si es demasiado elitista, quizás vivir de eso resulta un problema. Así que todas esas cosas estaban dando vuelta en mi cabeza en ese momento, hasta que, bueno, lo conocí a Viti Villalangos y él ¿Te habías me... anotado en el conservatorio o te lo recomendaron como para empezar clases particulares? Y él quedamos con buena onda como para ven, que yo venga acá y empiece a tomar clases con él. Después, una vez que empezamos a tomar clases particulares, me ofreció un espacio en su cátedra en el Falla y empecé a formar parte del conservatorio al año siguiente el que había llegado acá a Buenos Aires, es decir, el año 2009 sería. Y a partir de ahí estuve hasta comienzo de este año trabajando con él. Y bueno, actualmente estoy con Javier Bravo. Che, ¿y cómo fue esa cosa del conservatorio? ¿Te lo imaginabas así? ¿Era lo que esperabas? Y yo me sentía como en Hogwarts, Claro. Harry Potter. Con el mundo de los concursos. Bueno, cuando vine acá me encontré también con otro panorama. Yo no sabía que existían los concursos de guitarra. Y también Viti me habló de que estaba el concurso María Luisa Nido en el 2008, que fue el año en el que yo había llegado acá, y empecé a tomar clases con él. Y bueno, fue mi primera experiencia ahí. Yo sabía de que era una instancia muy importante para crecer como músico, bueno, por tener una meta muy complicada a resolver en un periodo de tiempo muy corto.
Entonces eso era un desafío muy, muy interesante como para justamente crecer. Y lo tomé con esa excusa, digamos, tomé el camino con esa excusa. Y bueno, me encontré con que el nivel era impresionantemente alto. Yo nunca había escuchado guitarristas de ese nivel en el lugar en donde estaba, ni en los que estaba acá. Y el ambiente aparte súper formal, ¿o no? Desde que te tenés que ir vestido de tal forma, ¿no? No Sí, sé, no sí. sé bien cómo es, me imagino. Digamos que no, si bien no está impuesto, uno sabe Suma de a la que presencia. exactamente. La presencia escénica es un aspecto que siempre suma y la vestimenta hace a ello. Digamos. También en ese momento no lo sabía, pero fui aprendiendo que determinadas reverencias, maneras de caminar, todos contribuyen a la presencia escénica también. Y bueno, son cosas que se aprenden un poco en los concursos, porque vos ves a tus compañeros que respetan como todo un protocolo. Que tiene que ver con un perfil de intérprete que se busca para abordar este repertorio, que es en el que estoy interesado, por lo que me he presentado en más concursos también, hasta que, bueno, me empezó a ir un poquito mejor. Pero igual, esto No es es algo una que nunca instancia que termina. te pone así muy nervioso, también lo llevas con naturalidad, como dar conciertos, ¿no? No sé si con tanta naturalidad todavía, pero sí mucho más tranquilo que en ese. En ese estaba muy nervioso. Y aparte de la guitarra, vos me habías dicho hace un ratito que básicamente toda tu vida se basa en la guitarra, pero otras cosas, otras inquietudes por ahí tenés, no sé. ¿Te gusta algún deporte? ¿Hiciste algún deporte alguna vez? Sí, o sea, tenía una disciplina paralela a la guitarra que era el rugby. Ah, mira. Bastante opuesta también, ¿no? Sí. Era al que cargaban porque se lloraba cuando se le rompió una uña. No lloraba, pero bueno, me quejaba bastante porque no podía tocar. Y bueno, todos saben que uno. Claro, porque influencia mucho en el sonido, ¿no? Claro, es bastante. Sí, bastante triste porque de repente estabas acostumbrado a tocar y estudiar de una manera y si te rompe una uña y si Sí, o tenés tenés que buscar que. algún suplemento o algo, o una Sí. manera nueva de limarla, No, además en la o... adolescencia te imaginas caigo con una uña postiza y. Ya Ya me iba. limarla ya era raro, ¿no? Me Sí, imagino. iba. Bullying. ¿Y te gustaba mucho el rugby también como tocar la guitarra? Me gustaba muchísimo Pero y. no tanto como tocar la guitarra. No. Igualmente en un momento llegó a ser como un motivo también de ¿qué hago? Pero la guitarra era a las claras mi vocación, ¿no? Porque después también me di cuenta de eso, como ¿Nunca se te ocurrió decir, bueno, voy a ser rugbyer y voy a hacer mi carrera como rugbyer y me voy a dedicar a ser lo el pensé, mejor? pero estaba muy lejos. Era un Claro. nivel al que tenía que aspirar, que Dijiste, se mejor me notaba. limo las uñas Sí. y le doy para adelante con ahí. Thank you.
Chin chin. Chin chin. Por la música. Por la música. Por la vida, por el vino. Y por la guitarra. Por la guitarra.